Buenas, buenas. ¿Cómo están, amigos? ¿Todo bien? Fighter Argentina, el amigo Orgis, Aldo, Cirujakov, Facu. CPS Claudio Javier. ¿Cómo andas, amigazo? ¿Todo bien? Exactamente, sí, van a jugar Yamazaki 1-2-4-3 contra Facu RZ. Buena pelea igual. Vamos a ir buscando esa pelea. Y hoy tenemos a Yamazaki 1-2-4-3 contra Facu RZ. Dos plaquetitas del 98. Alejandro Maldonado, boa noite. ¿Cómo estás? Salve. Vamos a hacer... Chito más de... Ahí estamos. Bueno, vamos a arrancar con... Con la pelea, ¿no? Hay que... Poner la peleita ya para que arranque. Ahí estamos, mira. Ahí va. Así arranca Yamazaki 1-2-4-3 contra Facu RZ. Ojo acá que puede pasar de todo. Ambos están bastante bien, te digo. Para mí, por lo menos yo lo veo y mejoraron muchísimo. Perdón, no comiendo algo. Saludos desde la zona de la feria persa. Quieren sangre, mira. Ahí tenés sangre, mira. Los muchachitos plaquetitas. Epa, buena esa de Facu ahí. Accionando con toda la patada, ¿eh? Ahí va, ¿eh? Bueno. Bueno, Yamazaki usando a Yamazaki. No se lo había visto nunca. Buena. Mira, ahí Facu es de Río. Bueno. Se ve que está plaqueteando personajes nuevos, Yamazaki. Gris. Bueno, Takuma sí ya lo usaba. Buena.
Y acá la verdad que en esta no tengo preferencia por nadie. O sea, no digo el che, le voy a este. Mirá que para mí los veo y me gusta bien, me gusta los dos como están jugando. Así que la mejor para los dos y bueno, que gane el que mejor se desenvuelva, ¿no? En este combate. Bueno, el codito ahí de Yama. 1-0 para Yamazaki. Es de un juego de Sega también, Gabby Burns. ¿Cómo estamos, amigo? ¿Todo bien? Buena, mira ahí Facu, activó rápido. Segunda fichita de Facu. Hubo un cambio acá, ¿no? Jeremy, Terry, Robert, mira, buen equipo. Ah, mira vos, quedó bailando ahí el Chris. Qué grande, Gaby. A ver, acá el Tashi. Sam Hain, 777. ¿Cómo estamos, amigo? ¿Todo bien? Bueno. Uy, qué bien que entró ahí. Buena Facu ahí. Buena confirmación. Buen intento ahí de llama también el cruce, ¿eh? Buena, pero... Estuvo atento, Facu. No, ¿qué pasó ahí, boludo? Esa deformidad. Mirá vos. O estoy muy perdido, o hubo dos golpes ahí que no... Que no pegaron. La magia del KOF. Uy, qué buena. Esta tiene más ventaja Facu. Tiene tres pelotitas. ¿Qué onda, Stalker? ¿Cómo estamos? Roberto Román. ¿Cómo estamos, amigo? ¿Todo bien? Bueno, a ver el Roberto con... Cuatro pelotitas de Facu. Ya lo tiene igual ahí. Tiene que aguantarla. No. Estuvo bueno el overhead, pero estuvo muy cerca ahí. Epa. Guarda ahí. Mira la especial ahí, llama. Ojo ahí, Ahí la patadita esa baja era esquivar rápido, gastar una pelota y la especial y tenía la partida, me parece, Yamazaki. O sea, ganaba ese win. Tenía que esquivar rápido, tenía que responder rápido. Esquivar y la especial de una. Entonces antes que caiga lo enganchaba seguro. Y ahí se llevaba el punto, pero bueno, hay que estar también en el momento, ¿no? Punto para Facu, esto está 1-1. Que lo aguante y se la lleve, que no se apure. Sí, exactamente. Me pasa que si ya sabía que estaba ganando, medio al pedo ir a buscarlo, ¿no? O sea, no digo cagonear y irte corriendo por los rincones, pero sí aguantar ahí, parado, mantenerte unos débiles. Por ahí para que no se acerque. Preparate, no sé, un antiaéreo o el podercito para que no se acerque y...
No faltaba mucho tampoco. Opa. Buena. Me gusta el equipo de Yama. Porque no se lo vi. Digamos, sí lo he visto jugar con esos personajes, pero no así en un FT, ¿viste? Decir, a ver qué onda. Buena, Einstein. Mirá vos, no confirmó Ifaku, pero fue buena. Buena entrada. No. ¿Qué onda, Nano? ¿Todo bien? Dedo Mocho. CPS Cuervo. ¿Cómo estás, amigo? ¿Todo bien? Acá estamos mirando a estos dos plaquetitas. Exactamente, con Yama es un desafío a la paciencia. Y es un... Para mí, ¿no? Un punto de vista mío. Es una modalidad de juego que hay que aceptarlo, obviamente. Y nada, también aprender a ganarle, ¿no? Porque es difícil también que alguien te juegue muy defensivo. También es muy difícil. De hecho, esas modalidades a mí me cuesta horrores. Pero horrores ganarle a alguien que sea muy defensivo me cuesta horrores. Pero bueno, ya de a poco le estoy encontrando la vuelta. Porque obviamente juego con otras personas y que juegan desde esa modalidad. Y de a poco le vas descubriendo el juego. Ahora una vez que le descubriste el juego, cagó. La queda ahí y no tiene chance, boludo. Pero hay que encontrarle el juego. No creo que vaya por el lado de subestimar a Facu. Lo que pasa es que Yama tiene un equipo, digamos, tan marcado. Para mí, ¿no? Tiene un equipo tan marcado que quizás hasta lo que está haciendo en este desafío está bueno. Porque, o sea, le aparece con tres personajes que quizás Facu no se esperaba. Facu capaz esperaba un Diamond, Yajiro, Orochi y a Terry. A Terry muerto. Para mí se esperaba esa. Entonces de golpe te sale con un Takuma, Chris y Yamazaki y lo deja en la lona, ¿viste? Onda, ¿cómo carajo le juego? No sé, me da la sensación a mí. Como que se tiró el lance por ese lado para confundir, ¿no? Y bueno, 2-1 va esto para Yamazaki. Vamos, Facu, si lo espera, le gana. Puede ser. Yama las últimas veces que jugó, cambió un par de personajes. Sí, está bueno variar también un poquito. Por lo que también pienso, ¿no? Que yo me esperaba lo mismo. O sea, me resulta raro verlo a Yama en un FT10 jugando con estos personajes cuando sabemos que juega con Yajiro, Orochi, Diamond y Terry con el Star, ¿no? Terry X. ¿Qué opino de Yamazaki Facundo? ¿Eso estás preguntando, ciruja? Yamazaki te va a decir, le puse el equipo B. No creo que lo haya subestimado a Facu. Facu juega muy bien también. Para mí fue por ese lado, onda. Que sabe que se venía... los tres equipos de él y nada, se tiró el lance con este equipo, onda, para confundirlo. Para mí vino por ese lado, no sé si lo subestima Facu, porque juega bien Facu también. Buena. Le tiene que jugar en el mismo terreno. Está muy acostumbrado a defenderse y que lo exactamente, y que lo ataquen. Hay que desacomodarlo en ese terreno. Y sí, pero bueno, es difícil también cuando alguien está acostumbrado a jugar ofensivamente. O sea, a mí me gusta, si bien tengo todavía las defensas un poco bajas, pero me gusta ser ofensivo, me gusta ir a buscar y cagar a palo, pero eso también te juega muchas veces en contra. Gerardo Balbuena, ¿qué onda, amigo? ¿Cómo estamos, mono? 1956, amigazos. Un top de Colombia, del COF 97. Un placer tenerte acá, hermanito.
Ya vamos a armar algo ahí en el 97. De hecho hay una pelea que tengo con Aman en el KOF 97. Que vamos a ver, no sé si hoy, pero la vamos a preparar para pasarla también. Un FT5, hicimos un corto que... Y bueno, vemos si en la semana, en estos días o el finde, estoy esperando que Perry Mason se acomode con el tema de los horarios. Así pasamos un torneo del KOF 97 que hicimos juntos. Va a ser transmitido en Slackfest, en el canal de Perry. A ver, para que lo busco acá y les paso el canal de Perry. Eso. Ahí está el canal de Slackfest. De ahí va a ser transmitido el torneo 97. ¿Qué onda, Pain? Plaqueta, ¿todo bien? Bueno, 3-1 para Yamazaki, ojo ahí. Está cambiando mucho también Facu, mirá, se mandó Saizu Río Mari ahora. Estaba viendo cositas nuevas en Dragon Ball Z, ya le vamos a entrar, amigazo, ya le vamos a entrar al Dragon Ball. Por más que nos digan que es aburrido el juego, nosotros le vamos a dar igual. A Takuma le pondría alguno rápido, ágil. Uy, qué buena que estuvo esa de Facu, muy buena. Lo leyó muy bien a ese Yamazaki. Mari, Mai o Benimaru serían ideales. Y sí, porque está jugando muy, muy a distancia. Con Chris un poco se está tirando ahí para adelante, Yama, pero después con nosotros como que van con poco y jugarle con alguien o rápido o a distancia también. A distancia también es bueno contraatacar, ¿no? Por lo que decía Sam Hain también ahí, que está muy acostumbrado a defenderse. Y está bueno igual, está bueno porque tiene una defensa muy, muy fuerte. También cubrirte de todo o jugar de manera defensiva tampoco es fácil, ojo. No sé, no pasó nada con Ibu. Lo que pasa es que como me falta una pieza de la PC, no puedo abrir el Discord. Entonces... tampoco le he dicho nada porque sale al dope en realidad. Al dope porque no lo puedo hacer entrar para que hable. Después cuando ya complete bien lo de la PC... ahí obviamente le voy a decir que esté acá conmigo haciéndome el aguante. En la transmisión, pero ahora no le aviso nada ni lo molesto porque como no puedo hablar, nada. Bueno, mirá vos ahí cómo lo paró con el CD. Bueno, 4-1, ojo que se está alejando un poco ahí, ¿eh? Pero Ibu está en tu corazón, por supuesto. ¿Cómo no lo voy a tener al amigo presente? Pero bueno, como estamos haciendo unos streams cortitos por el momento, hasta que podamos tener la pieza que falte, la hagamos un poco más larga y mismo también me pueda meter a jugar y eso. Vamos haciendo algunos FT que corto, vamos a decir entre comillas, ¿no? El FT10 acá de los muchachos y... y ya por hoy estaríamos.
Después tenemos próximamente cuando ya se pueda hacer el stream más largo, vamos a estar haciendo seguramente el Team Merlo. Team Merlo de Zona Oeste contra el Team de Loma Hermosa. Ahí va a estar Dani 83, Luis Country. Y el hermano de Luis Country, Melanie. Y el equipo de Merlo va a ser Dedo Mocho, Lobo Metalero y TNT. Va a estar buena esa, ese 3 versus 3. Epa. Buena ahí esa Mari, jugando a distancia. Yo apretaría el max ahí, de una. Ni la dudaría. Ay, mira vos, ahí dropeó el combo. Bueno. Uy, mira vos. No cruzó ahí. Está muy bien esa Mari. Bien ahí. Bien, bien. Bien ahí, Facu. Puso agresiva esa Mari. Ahí nomás, mandá el time y encajarle la rosa de una, pues. Te la puede complicar con Takuma. Ahí está. A ver. Ah, mirá vos. Fue buena la intención. A ver. Esa, ahí va. Eso. Bien ahí. Ya está, ya lo dejó culo para arriba, olvídate. Bien ahí. Muy buena Samari de Facu. Muy bien, boludo. 4-2 está esto. Venga, aprovecho y voy a correr un poquito. Ahí está. Ahí está, perdón. Sí, sí, las luchas las vamos a hacer por puntos. Team Merlo, Zona Oeste contra el Team de Loma Hermosa. Buenas piñas nos vamos a dar ahí. Está complicado igual con... Aguacha. Que Facu le ponga el equipo completo de serie y lo mata psicológicamente. Qué hijo de un... Bueno. A ver el Yori loco de llama, ¿qué onda? El Team Lack, ¿quién sería? Milagato, Sirujakov. ¿Y quién más? Epa. Ay, mirá vos. Ahí en el 97 entra un bug, digamos. Cuando pega, viste que lo levanta para arriba. Y bueno, cuando cae, si no rolea, hace su adelante y piña y hace el bug y lo agarra. En el 97, acá no. Venía bien esa María, la del barrio. Thank you.
Uy, regaladísimo. Bueno, a ver, Facu acá, ¿qué onda? Mano a mano. A ver, llama con Takuma, ¿qué onda? Uy, buen cruce, pero no confirmó. Mariano Sinchikai, ¿qué onda? ¿Todo bien? A la mierda, 5 a 2. Tiró y unas magias. Damián Tanino. Ah, acá también se puede hacer eso. Pensé que solo en el 97 nomás salía. La del bug ese. Claro, yo pienso igual que vos, Aldo. Para mí mejoró Yama. Mejoró Yama. Facu también viene jugando bien, los dos. Por eso me gustó este FT. Bueno. No importa, a su manera. Porque quizás lo vemos como que Yama juega muy, muy atrás. Pero está bien, a su modo. Incluso así todo está... Está complicado ganarle, entonces. Bueno, perfecto, tiro ahí. Para. Opa. A ver el time ese. Bueno. Buen cruce. Muy bueno. No confirmó ahí Yama. Hubiese sacado bastante con el counter ese. No. ¿Qué pasó, Yama ahí? Buena, muy bueno el cruce ahí. Buena confirmación por Facu. Ahí está. No, cerrá esa pelea. Bien ahí. 5 a 3 está esto. Ojo que igual el Yama tiene 2 puntos arriba, todavía diferencia. Ojo ahí. A la mierda, ahí saltó. Ahí saltó el equipo de Yamazaki. No, mirá vos como lo cagó ahí. Yamazaki, muy bien. Está como muy ansioso por ir a pegarle, Facu, me parece. Y ahí está pifiándole, le está dando muchas chances a... Hasta incluso de garronear los golpes.
Bueno, ahí volvimos. Peló el equipo Yamazaki acá. Bueno, 6 a 3, mirá. Vamos, llama ahí la bancación de Simón, dice. ¿Cómo estamos, Simón, dice? Buena, y el bug. No, muy buena. Epa. Rising Tackle. Epa. Epa. ¿Qué onda, Juan Oco? Opa. Buena esa de Terry. Es re efectiva para cortar. Y el Yama viene aplicando por ahora marimba. Viene 6 a 3 esto. No, pero si achico la pantalla del juego no se va a ver nada ya. No quería poner en pantalla completa, ¿no? El Sonic. Bueno, mano a mano, mirá. Yamazaki Iori. No le está dando tanta bola a los recursos, me parece. Paku tiene que aprovecharlo un poco más. Esos tres que tiene ahí. ¡Ay! No, era el castigo ahí. ¿Qué pasó? Ojo. Buena anticipación ahí por parte de Yama. ¡No! Muy buena esa de Facu. Eso. Por querer tirar magia le cabió a Yama esa. Le puede. ¡Agua! Mirá vos, le costó la pelea, boludo, haber tirado esa magia. ¿Qué pasó, Yamazaki? Te costó el round ahí. 6 a 4 está esto. Panchuque para todos. Olvídate. Le aplicó el panchuque para ese
Yashiro, muerto. Bueno, igual, más allá del resultado, viene bastante parejo, ¿no? Está bastante parejito. Bueno. CPS muy muy buena noche. Buena noche. Intuyo que puso la alegría del vivo llegó, algo así. ¿No? Buena noche para todo Brasil. ¿Qué onda, Mr. Llama Renzo Cejas? Estamos viendo a Yamagot contra Facu. 6 a 4 va ganando. Epa. Exactamente, Mariano. Pienso igual ahí, pero bueno, está como medio acelerado Facu, está yendo a buscar mucho y Llama está como Pepe Le Pú, viste, tranqui ahí, trotando tranquilo. Y está llegando a su objetivo, que es meter el win, ¿no? Che, Mr. Llama, si tenés ahí el dibujo que ya sabés, en una imagen que no sea un sticker, pasámela si lo puedo descargar, boludo. Y lo pongo acá. No llegué a pasarlo. ¿Qué onda, Jinaco? ¿Cómo estamos? Uy, qué buena que estuvo esa de Facu. De Llama, perdón, me confundió el Terry. 7 a 4 está esto. Un verdadero brasileño a esta hora no mira pelea de Kov, sino que mira la novela. Chica da Silva, me acuerdo una novela, creo que era brasilera. No, ¿cómo? Vamos a ver si consigo la imagen esa. Ahora me fijo, a ver si. Tiene que aparecer, es el icono de. Va a ser a partir de hoy, va a ser el icono de. La mascota va a ser del canal. Pana, pana. Ah, claro, las novelas turcas, ¿no? Bueno, vamos Facu en esta, ¿eh? Mirá. Casi un 3-1. ¿Le mete la promo? Power time!
A la mierda, 7 a 5 en la promo le metió ahí Facu. Muy bien. Ahí estamos, mira. Muy. Lo que pasa es que no tengo... Me falta un accesorio en la computadora. Entonces no puedo abrir el Discord y transmitir, porque se empieza a trabar, digamos. Por eso es que tampoco está Ibu conmigo acá. Vamos a ver si Dios quiere el sábado. Vamos a ver si me encuentro con Ibu para que me pase la pieza que falta de la PC. Y bueno, ahí ya voy a poder abrir el Discord nuevamente y están obviamente más que invitados todos, pero hay que esperar un poquito más. Pero sí, apenas estemos acá, te invitamos muy, no hay ningún problema. Ah, claro, por supuesto, tiene que estar Chiqui para traducir. Uy, qué buena que estuvo esa de Mari ahí, bien ahí. Buena, Facu, bien ahí, 7 a 6, muy parejo, che, la verdad, muy bueno. Muy bueno. La última vez que escuché a muy en Discord entró para no decir nada. Lo que pasa es que habla portugués, o sea, quizás también las primeras veces hasta entrar en confianza es como, no sé, supongo que le daba como vergüenza hablar así de una. Mauri Belforte, ¿cómo estamos? ¿Todo bien? Felipe, ¿cómo andamos? ¿Todo bien? Bienvenido, chicos. Bueno, para los que van llegando nuevo, los invitamos a suscribirse al canal. Vamos a estar pasando retas de varios KOF, en este caso, bueno, es la segunda que estamos haciendo en el regreso de Paraíso de KOF 98. Seguramente el próximo va a ser un alguno del KOF 97. Tengo un FT5 con Amane. Que bueno, la próxima lo vamos a estar pasando y viendo un poquito esa pelea. Uy, qué buena estuvo el mazazo ahí del Yashiro. ¿Qué onda, Yorikar? ¿Cómo estamos, amigo? ¿Todo bien? ¿Qué onda, Zero Black? ¿Cómo estamos? Ya jugamos, nos toca. Vos sabés que no puedo
jugar y transmitir al mismo tiempo por el momento. Estoy esperando a ver si me pasa ahí una placa de video que teníamos acá. Y bueno, y ahí ya voy a poder hacer las dos cosas al mismo tiempo. Por ahora, o sea, puedo hacerlo, pero me funciona muy, muy trabado acá. No me deja hacer al mismo tiempo. No tengas miedo, Pain del infinito, no tengas miedo. Hacete amigo. Dale, ciruja, no hay ningún problema. Buen provecho, hermano. Dale, dale, cero, sí, de una. Lo que podemos hacer, cero, si querés, hacemos la pelea y después la paso. Eso sí podemos hacer. Es más, cuando corte acá, si querés, la jugamos y después la paso. Ah, esa está buena la de Pain, mirá. Un FT-30 en el doble dragón, Zero Black y Pain. Está buena esa para hacerla. Zero Black versus Pain, un FT-30, doble dragón. Bien ahí. Uy, la especial de Diamond era ahí. Era la especial de Diamond, pero bueno, así todo se lleva al punto. Yamazaki, 8 a 6 está esto. 8 a 6, bastante parejito igual, muy parejito. No, no, Simón. Tiene una historia eso. Pero... aunque no parezca, es un puerco spin. A ver ahí. Uy, lo cagó a patada, boludo. Sí, ella me dijo que iba a hacer... iba a poner copyrights para... Uy, mira vos. No llegó a cruzar ahí. Buena. Muy bien ahí, a ver. Falta patada atrás. Muy bien. Mirá vos cómo se llevó el round Facu ahí. Tranquilo. Veis jugando ahí tranquilo. Está entrando mucho mejor ahora Facu. Está jugando más tranquilo. Exactamente, Aldo. Me sacaste la... no quería nombrarlo, pero bueno. El cuerpo spin. El cuerpo spin va a quedarse acá con nosotros. Ahora es la mascota de Paraíso. Le robamos los derechos ahí a... bueno, no le robamos los derechos, le afanamos el dibujo nomás a Maxi. Muy buena ahí. Bien ahí, confirmado.
Puedo ser la angina, ¿qué será angina? Del vivo. No hay drama, no hay drama, muy muy de una. Por supuesto que sí. El tan confiable cuerpo spin. No, no, no va a faltar. Ahora el cuerpo spin se queda con nosotros. Uy, mirá vos ahí. Mal jugado por parte de Yamazaki el time ese, No tenía que haber mandado el time ahí. Muy jugado. Lo aprovechó muy bien Facu. 8 a 7. Mirá cómo casi lo empareja ahí nomás. Está un puntito. Está comiendo los talones a Yamazaki. Claro, como Angelita. Exactamente. Sos el ángel del stream, por supuesto. Buenas piñas ahí. Pam pam. Buena. El gordo Daimon ahí de Yamazaki. Cagando a patada. La mierda. Muy buen manotazo en la cara le dio, boludo. Le hundió la nariz, boludo. ¿Qué onda, Danielo? ¿Todo bien? ¿Cómo están las apuestas? Y mirá, va ganando Llama por ahora, por un punto arriba. Para mí tenía que haber saltado sin tocar nada, Robert. Como saltó, quedaba joya para meter el combito. Entraba bien porque no hizo nada Yamazaki ahí. Apuesto todos mis tazos al Sensei Yamagot. ¡Epa! Buena ahí, Yamazaki. 9 a 7. Ahí entró en... en Match Point.
Bueno, a ver acá. Ya está en match point Yamazaki. Ojo ahí. Puede cerrar el duelo acá. Puede quedar 10 a 7 o Facu seguir subiendo. En la última fichita que te queda, aprovechar, amigo. Tenés que meter 3 puntos ahí de una. Mirá ese Facu, dice, las pocas veces que lo vi peleando en otros canales no se lo veía tan violento. Y está jugando mucho mejor. Por eso decía que para mí está jugando mucho mejor. Yamazaki también, obviamente, está jugando mejor. Ambos están jugando bien. A ver ahí. No, ¿qué pasó ahí, Facu? Hubo un error ahí que fue castigado. No. Está desperdiciando oportunidades de castigos. A ver ahí. No, mira vos. Tenía que bancar un cachito más nada más ahí. A ver. Epa, a ver ahí. Bueno. ¿Qué onda, Papá Noel? ¿Cómo estamos? Viene bien, Yamazaki, viene bien. 9 a 7 está esto. Pero bueno, Facu no se da por vencido ahí. Está peleando hasta lo último, como tiene que ser. Pablo Cortés, ¿cómo estamos, Piola? ¿Todo bien? Sí, la verdad que está bueno este combate. Uy, qué buena que estuvo esa de Facu, muy buena. A ver ahí. Ojo, guarda. No, Facu, ¿qué pasó ahí? No, mirá vos. Era esperar un poquito más ahí. No está, estuvo muy ansioso, me parece. Estuvo muy ansioso ahí yéndolo a buscar. Y eso me parece que fue lo que lo llevó a perder, ¿no? Porque mirá, venía re bien ahí, tenía que aguantar un pelito más nada más. Un pelito más nomás era. Qué bárbaro. Y bueno, ahí se la llevó Yamazaki. Sí, 97 tenemos la próxima, Papá Noel. Vamos a pasar una pelea de Amane contra TNT. Sí, te apuraste mucho ahí, Facu. Te apuraste mucho. Le estaba jugando muy ansioso. O sea, habían partes que ya la tenías casi, vamos a decirle, ganada, ¿no? Por así decirlo, la tenías casi ganada y estaba yéndolo a buscar mucho, lo fuiste a buscar mucho y eso te jugó en contra, digamos. Pero bueno, bien igual, la verdad. Un genio ahí, la pelea que le hiciste a Yama también. Hizo buena pelea. Estuvo muy parejito, más allá del resultado, posta, estuvo muy parejito, boludo. La verdad te felicito por cómo está jugando Facu ahora, Yama también. Está jugando muy bien. O por lo menos se los ve un poquito más. Un poquito más sólido, digamos, a la hora del juego. No están tirando tanta fruta. Eso suele pasar siempre, obviamente, hasta que
uno va aprendiendo, a todos nos pasa, a mí me pasa también, yo tiro fruta hasta que voy entendiendo un poco más el juego y bueno, de a poco vamos a ir levantando el level para dar mejor pelea, ¿no? Y empezar a cruzarnos con otros rivales también fuertes. Así que bueno, ahí pasamos el FT10 de Yamazaki y Facu. Por hoy va a ser lo único que pasemos. Próximamente vamos a esperar a ver si llega la plaquita de video, así podemos hacer una transmisión un poco más larga, ¿no? Porque hasta ahora estábamos un poco limitados con esto. Y bueno, teníamos que pasar este FT10, lo teníamos pendiente, como otras peleas también que se van a venir. Interesante del KOF 97. Estamos preparando una del 98, tremenda. Son dos chilenos, más adelante se van a enterar. Son dos chilenos que juegan muy bien, así que más adelante la vamos a estar pasando, así que estén atentos ahí. Los que no conocían el canal, los invitamos a suscribirse, a activar la campanita. Así están atentos cuando tiramos una transmisión. Bueno, gente, me voy despidiendo. Me voy despidiendo, ya pasamos el FT10. Estuvo muy buena la pelea, muy entretenido. Gracias siempre por el aguante, gracias por esos likes, gracias por esos dislikes. Gracias al cuerpo Spin que está acá con nosotros ahí haciendo el aguante. Así que nos estamos viendo la próxima, que seguramente el sábado. El sábado voy a estar tirando otro stream más, pasando la pelea esa con Amane. Y bueno, vamos a ver si enganchamos algunas peleas más. Y ojalá el mismo sábado pueda tener la plaquita para hacer un stream mucho más largo y bueno, ahí poder jugar en vivo y hagamos una pelea así entre todos, ¿no? Un abrazo grande, chicos, que estén bien y descansen.